Has hablado antes de que a los cardiólogos nos gusta ver a grandes consumidores de deporte. Leía hace un tiempo que, no sé si es verdad, que existe literatura científica que afirma que más de 18 horas de deporte, especialmente con un VO2 max por encima del 70%, este tipo de deportes, más de 18 horas, está totalmente vinculado a más riesgo de mortalidad. No, lo cogí entre pinzas, digo, y eso era algo que te quería preguntar, no sé tú como cardiólogo qué ¿A la opinas. semana o al mes? A la Es que semana. mucho. Ya, por eso. Son casi 3 horas diarias dándole, pero sí, pero es que así hay mucha gente que entrena Ironman, triatlón, etcétera, que le da mucha candela. Entonces, quizá esas adaptaciones pueden acabar siendo peligrosas por exceso, como todo. Yo leo eso y yo me lo creería. Mira, cuando nosotros estudiamos o vemos en registro esto. Nos hacemos muchas veces la pregunta, ¿hay un límite a partir del cual el ejercicio no solo deje de ser beneficioso, sino es perjudicial? Y bueno, hay algunos estudios que te pueden poner en perspectiva y te pueden dar una idea, hay que tomarlos con pinzas, pero sí que es verdad que sabemos que, y recuerdo más o menos el dato, que más de 50-60 minutos de ejercicio de alta intensidad, como lo definen los estudios, que es con pulsaciones más allá del 75-80, al día, empieza a no ser beneficioso además. Es decir, el ejercicio siempre va siendo muy beneficioso, cada vez hay más beneficio, pero cuando yo ya me paso de 50 minutos 60 de ejercicio de alta intensidad al día, yo ya hacer 1 hora y 20 no me disminuye más la mortalidad ni el riesgo de sufrir pues un evento cardiovascular. Y cuando el ejercicio es de moderada intensidad, yo creo que estaba en torno a 150 minutos o algo así. Ya no, eso ya no me acuerdo bien. Con lo cual, 18 horas a la semana, que son, que eso, 3 horas cada día o 2 y media, ¿no? Pues yo me creo que pueda suponer un exceso de riesgo durante su práctica que no se compense con un exceso de beneficio después. Tenemos que entender, y esto también es un mensaje que es real, que el ejercicio durante su realización supone un aumento del riesgo cardiovascular. Al fin y al cabo es una especie de síndrome metabólico. Si lo piensas, durante la Es así. aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, se moviliza sustrato energético graso, es decir, aumentan las lipoproteínas en sangre, como cuando hay un síndrome metabólico, aumenta la resistencia a la insulina, porque los músculos son los que tienen que chupar toda la glucosa, entonces en el resto de tejidos aumenta la resistencia a la insulina y hay hormonas pro resistencia a la insulina, aumenta la trombogenicidad de la sangre, porque si nos desangramos estamos hechos para que si vamos por la selva y nos pega un bocado, un león en el brazo, no te desangres. Entonces tendemos a hacer vasoconstricción y trombosis muy rápida. Todo eso aumenta el riesgo de sufrir un. Hay una tormenta de Claro. citoquinas, una mini tormenta de Total. citoquinas. Entonces, eso se compensa con que cuanto más regular es mi ejercicio, menos aumenta ese riesgo durante la práctica y sobre todo, cuanto más regular practico yo el ejercicio, me disminuye el riesgo cardiovascular de manera basal. Entonces, por eso es mejor hacer ejercicio regular. Pero claro, si lo hago a un volumen que ya no me genera beneficio y lo hago tanto tiempo que me supone un aumento del riesgo, yo me dices ese dato y a mí me parece por lo menos fisiológicamente coherente. No te puedo decir más, no conozco.